muchas gracias, buenas tardes. Pues estamos aquí en el Astras, otra vez me vine con el equipo de el Interapas 2.0, le van a tener que cambiar el nombre, así nos lo sugirieron. Está aquí Toño Lugo, que es el director general del Interapas, está Jorge Sincel, que se encarga de la operación, y está Tostado, que es los tres, me la rifo, son de los mejores técnicos de México y juntos pues son un gran equipo. Yo les quiero agradecer a nombre de la ciudad, Tocayo, Jorge, Toño, el esfuerzo que están haciendo hoy por San Luis Potosí. Y les pongo en contexto, hace unos días venimos aquí al perímetro del Estadio Lastras a revisar un pozo que los dueños nos los pusieron a disposición para tratar de rescatar litros por segundo para la ciudad. Hoy llegamos después de varios días, hoy este sábado recibí muy buenas noticias. Platícame un poco, Toño, ¿qué es lo que hoy estoy viendo? Terminamos de hacer el proceso de aforo aquí en el pozo. Se hizo un mantenimiento a las instalaciones y pudimos hacer los estudios para determinar cuántos litros por segundo son los que se pueden obtener del mismo. Y llegamos al resultado que son 20 litros por segundo nuevos a la red del agua de Interapas. Claro, esta es una buena noticia, me decía Jorge Sincel, porque no es fácil, no es barato. Se hizo en tiempo récord. Yo espero que sigamos este ritmo. ¿Estás de acuerdo, Jorge? ¿Tú cómo lo ves en tu experiencia? Completamente de acuerdo. Fue una buena sorpresa que nos dio este pozo y es la oportunidad que tenemos para recuperar lo que necesitamos para el plan de emergencia. Pues muchas gracias. Miren, hoy esta inversión que fue de bote pronto va a salir como en 5 millones de pesos. Para que se den una idea, Valle Dorado sobrevive con 15 litros por segundo y batalla. Esto van a ser 20 litros adicionales, nos va a permitir darle mantenimiento al pozo de Valle Dorado mientras funciona este. Aquí nos faltan algunas obras para tenerlo al 100, pero pronto las vamos a ejecutar. Yo les vuelvo a dar las gracias, hay que seguir. Yo quiero que la opinión pública esté informada, hay que decirle que es un aforo, hay que decirle qué son los litros por segundo, hay que decir con cuánto vive una ciudad, Tocayo, hay que decirles de todo. ¿Les parece bien? Sí, alcalde. Hacemos videos para informar a la ciudad, claro, de qué es lo que estamos haciendo y lo que realmente estamos haciendo. Claro, muchas gracias. A los 480 litros que nos faltan, ya réstenle 20. Muchas gracias, que tengan un buen sábado.